molecules heating, gases expanding, atoms colliding, matter exploding. It's just f***ing brilliant. We can volunteer ourselves at the National Wildlife Refuge. It's right downstream. You know, every month we can go help pick up trash, count birds, whatever they need done. I've got $67.08. That'll get you to New York. Where are you going to go after that? Someplace where I don't have to go to moron school. Hey, what class do we have now? Math? Antes de que Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson, Jeremy Renner, Mark Ruffalo y Chris Hemsworth participaran en la primera película de Los Vengadores estrenada en 2012, guys. Call it, Captain. Antes de que sus personajes siguieran sus propios caminos y nos trajeran algunas sagas independientes, incluidos Iron Man, Thor, Capitán América y el resto. Antes de que los Vengadores se reunieran para Age of Ultron, Civil War, Infinity War y el lanzamiento más esperado de 2019 con Endgame. ¿Sabían que Robert Downey Jr. una vez fue arrestado por conducir desnudo en Sunset Boulevard? Bueno, pues solo para ustedes, en este video he desenterrado algunos datos interesantes y videoclips de todos sus actores favoritos de Avengers. Algunos nacieron ricos y otros, bueno, no tanto. Independientemente de esto, todos trabajaron durante años y años en su arte para llegar a la cima de Hollywood y convertirse en las estrellas más grandes del planeta. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y esto es Antes de que fueran famosos, documentando la vida y carrera de los actores principales de Los Vengadores antes de la fama. Como siempre, ya saben que si este video les gustó, me lo hacen saber con sus likes, también compartan y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Y ya sé que estoy usando una playera de Batman y Batman es de DC, pero la verdad es que no lo planeé y lo siento mucho si esto los ofende, pero no tenía una de Marvel. Y bueno, ahora sí, empecemos con el video. Empecemos con Robert Downey Jr., quien nació el 4 de abril de 1965 en Nueva York. Su padre, actor y cineasta, hizo que su hijo entrara en el mundo del espectáculo desde muy temprana edad. También hizo que Robert se acercara a las drogas y ambos compartían un vínculo con el alcohol, el cannabis y Dios sabe qué más. Cuando era niño, Robert andaba de un lado para otro, vivió en Nueva York y en Inglaterra, donde practicó ballet. Durante su adolescencia vivió en Santa Mónica, California, antes de abandonar la escuela para asistir a Nueva York y convertirse en actor. Su primer trabajo fue en la temporada de 1985 de Saturday Night Live, la cual es considerada la peor temporada en la historia del show. Y la revista Rolling Stone calificó a Robert Downey Jr. como el peor miembro del reparto de todos los tiempos, aunque pudo besar a Madonna, así es que no sé si eso sea un punto extra. Desde los años 90 y hasta los 2000, Robert recibió muchos elogios por su trabajo como actor, pero también hizo algunos titulares serios por sus problemas de abuso de sustancias. En 1996, el actor fue detenido por la policía después de conducir desnudo en su Porsche en Sunset Boulevard y fue encontrado en posesión de cocaína, heroína y una pistola. Un par de semanas más tarde fue encontrado desmayado junto a la casa de un vecino. Pasó un tiempo en la cárcel y en rehabilitación y en el 2000 fue arrestado nuevamente, esta vez en una habitación de hotel de Palm Springs. Y ahora estaba usando un disfraz de Mujer Maravilla y nuevamente estaba en posesión de drogas. Eventualmente se puso serio y decidió comportarse y comenzó a trabajar en su regreso al estrellato, primero con apariciones en televisión antes de volver al cine. El director, Jon Favreau, insistió en Robert Downey Jr. para el papel de Iron Man, pero al estudio no le gustaba la idea. Finalmente consiguió el papel, pero solo le pagaron $500,000, que sigue siendo muchísimo dinero. She wants the calendar! Ok, ahora vamos a pasar con Chris Evans. Fishing here is a waste. The water's so polluted that if we ever caught anything, we'd have to throw it back. And look at all the trash.
Christopher Robert Evans nació el 13 de junio de 1981 en Boston, Massachusetts, y se crió en la ciudad de Sudbury. Su padre, Robert, era dentista y su madre, Lisa, era bailarina y directora de teatro juvenil que crió a sus cuatro hijos como artistas, cantando y bailando. Chris se interesó en los deportes, pero se enamoró de la actuación y eventualmente se iría a estudiar este arte a la ciudad de Nueva York. En 1999 obtuvo papeles pequeños como modelo para el juego de mesa de Hasbro, Mystery Date. Y resulta que el Tyler que salía en este juego era Chris Evans. Tyler, the surfer. Mm-hmm. This thing is just That is just existing online. Dos años después fue el protagonista de Not Another Teen Movie. Pasaría una década antes de que se convirtiera en Capitán América, pero no antes de usar el traje de antorcha humana en Los Cuatro Fantásticos y de convertirse en Lucas Lee en Scott Pilgrim vs. el Mundo. The next crook you hear is me hanging up. The one after that. Is me pulling the trigger. Bien, pasando a Scarlett Johansson. Would you forget about the stupid game? Now close it up and put it away. Scarlett Johansson, sí, ese es su verdadero nombre, nació el 22 de noviembre de 1984 en la ciudad de Nueva York y tenía las artes creativas en su sangre. Su abuelo era danés y trabajó como guionista y director, y su madre trabajó como productora. Ella expresó un gran interés en las artes cuando era niña a través de la música, la danza y, por supuesto, la actuación. Comenzó a actuar a los 8 años, principalmente en papeles pequeños y luego en películas independientes. Tuvo su gran oportunidad en Lost in Translation en 2003 y obtuvo el papel de Black Widow tiempo después, haciendo su primera aparición en Iron Man 2 de 2010. When we arrive, I need you to watch the perimeter. I'm gonna enter the facility and take down the target. Y de hecho, Black Widow también tendrá su propia película, la cual se está filmando. Jeremy Renner nació el 7 de enero de 1971 en Modesto, California. Y sus papás tenían un lugar de bolos. Creció con cuatro hermanos y asistió a Bayer High School y luego a Modesto Junior College. Exploró diferentes opciones de trabajo, incluyendo ciencias de la computación, criminología y psicología, antes de que el departamento de teatro llamara su atención. Pero aún no estaba convencido. Fue un trabajo en la academia de policía local que consiguió a través de su clase de drama, donde interpretaría a un perpetrador de disturbios domésticos como parte de un entrenamiento policial y le pagarían $50. Esa experiencia fue suficiente para que él abandonara la escuela y se desempeñara como actor. Trabajó fuertemente y en 1995 comenzó a aparecer en los créditos de proyectos que probablemente jamás han escuchado, como Senior Trip. You two dopers are still roaming the halls. Why aren't you two at the assembly? Principal Moss, we've been looking everywhere for you. What are you talking about? This guy just totally trashed your car. En 2003 consiguió un papel en la película SWAT en Lords of Dogtown de 2005 y comenzó a convertirse en uno de estos tipos que vemos en muchas películas pero realmente no tenemos idea de cómo se llaman. Sí, uno de esos. Pero las cosas cambiarían cuando consiguió el papel del sargento William James en The Hurt Locker. La película recibió 6 premios Oscar y puso a Renner en el mapa. Hizo su primera aparición en el universo cinematográfico de Marvel en Thor de 2011 con una aparición sin acreditar. Last chance, sir. Wait. I want to see this. A continuación tenemos a Hulk. Mark Ruffalo nació en Kenosha, Wisconsin. Su madre era peluquera y su papá era pintor de obras. Después de la preparatoria, Mark se mudó con su familia a San Diego, donde comenzó a tomar clases de actuación, enamorándose de las artes escénicas. Fue cofundador de la Orpheus Theatre Company. Aquí trabajó de todo lo habido y por haber en el negocio de las artes escénicas, desde escritor, director, productor e incluso en la iluminación y el montaje de algunas obras. Para mantener el dinero en su bolsillo, trabajó como barman y lo hizo durante casi 9 años. Obtuvo su gran oportunidad en el escenario, pero tiene créditos cinematográficos que se remontan a principios de los 90. Las cosas aumentaron a finales de los 2000, lo recuerdo en Eternal Sunshine of the Spotless Mind, y le quitó el Hulk a Eric Bana y Edward Norton en 2012. I'm always angry. Concluyendo con Chris Hemsworth, quien nació el 11 de agosto de 1983 en Melbourne, Australia. Su madre, Lonnie Van Hoss, era una maestra de inglés y su padre, Craig Hemsworth, un trabajador social, lo que puede haber influenciado el trabajo caritativo de Chris. Aunque es australiano, realmente tiene una mezcla de ascendencia inglesa, alemana, escocesa e irlandesa. También tiene dos hermanos, un hermano mayor llamado Luke y un hermano menor llamado Liam, quien está casado con Miley Cyrus. Chris viene de una familia australiana humilde, pero eso no importa.
impidió que encontrara su amor por las artes y lograra meterse en las telenovelas más grandes del país, lo que lo volvió famoso en Down Under cuando apenas era un adolescente. No, you don't have to do this. Do what? I am not doing anything. You wanted a career as an actor. Seriously, whatever this is, you're trying to cheer me up or distract me, I'm fine. En 2007 se mudó a Los Ángeles. Rápidamente encontró trabajo como George Kirk en Star Trek y luego se convirtió en Thor en 2011. This drink, I like it. I know, it's great, right? Another. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video. Gracias por haberlo visto. Si quieren que hable de algunos otros actores de esta película, díganmelo en la parte de los comentarios. Y ya saben que si este video les gustó, me lo hacen saber con sus likes. También compártanlo y suscríbanse al canal. Y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando besos y saludos a todos y nos vemos pronto. ¡Bye!